Hola, buenos días. Bueno, pues estamos en un jueves más para una práctica de yoga. Y el día de hoy vamos a trabajar, como todo este mes, yoga para disminuir el estrés. Entonces, te pido que, como ya hemos practicado, vamos a hacer 6 rondas de respiración, en donde con tu índice derecho vas a tapar tu fosa nasal izquierda y vamos a hacer 3 respiraciones por la fosa nasal derecha. Después, con tu índice izquierdo, vas a tapar la fosa nasal derecha y vas a hacer 3 respiraciones por tu fosa nasal izquierda. Y después, con tus 2 fosas nasales, vas a hacer 3 respiraciones. Y así vamos a hacer las 6 rondas de respiración. Estas respiraciones nos van a ayudar a equilibrar nuestro sistema nervioso. También nos va a ayudar a purificar toda nuestra energía y traer nuestra conciencia al presente, a la calma. Esta respiración yo te invito a que la hagas cuando tengas algún momento de estrés, cuando tengas algún momento hasta de enojo, y verás que te vas a sentir mejor y te va a hacer que te calmes y que estés en el presente. Entonces la puedes hacer de pie o te puedes ya sentar para comenzar tu práctica. Yo me voy a sentar en una postura fácil, recordando que es sentada en tus isquiones. Entonces vamos a comenzar a generar este espacio de calma. Recuerda, índice contrario a la fosa nasal que vas a tapar. Entonces yo con mi índice derecho taparé mi fosa nasal izquierda. Y inhala. Exhala. Intenta hacerlas profundas. Nuevamente inhala. Exhala. Última vez. Inhala. Cambiamos, inhala, exhala. Inhala, exhala. Última vez, inhala, profundo, profundo. Exhala. Ahora por las 2 fosas, inhala. Exhala. Inhala profundo, profundo, llena todo ese cuerpo de oxígeno. Exhala. Última vez, inhala. Exhala. Y así, con tus ojos cerrados, te pido que lleves tus manos al centro del pecho en Andhyal Mudra. Siente cómo tus pulgares tocan tu esternón, generando una conexión con todo tu cuerpo. Ligeramente lleva tu barbilla hacia el pecho. Y empieza a conectarte con el presente. Hoy vamos a trabajar asanas, posturas que te ayudarán a disminuir el estrés, a sentirte mejor, en armonía. Así que te pido que en este momento observes cómo te sientes el día de hoy, cómo te sientes en tus emociones, físicamente, en tus sentimientos, tus pensamientos. ¿Cómo estás el día de hoy? ¿Cómo amaneciste? Es importante que identifiquemos qué sentimos, que nombremos esas emociones y después las soltemos. Entonces, identifica cómo te sientes el día de hoy. Únicamente obsérvate cómo estás el día de hoy. Y te invito a que
el día de hoy, durante todo el día, observes las actividades que te hacen armónicamente, que te hacen feliz, que te gustan, que te generan una sonrisa. El día de hoy te invito a que te fijes únicamente en las cosas buenas que te pasan. Hoy prioriza tu armonía y tu bienestar. Observa qué te hizo feliz el día de hoy, para que lo puedas replicar en otros días. Así que, como cada clase, piensa una sankalpa, una intención. Yo te sugiero que sea la armonía y el bienestar para ti misma. Que hoy sonrías durante todo el día. Que te dediques este día para ti. Pero puedes poner la sankalpa que tú quieras. Y para sellar esta sankalpa, esta intención que vas a tener en esta práctica y durante todo el día, vamos a cantar el mantra Om, haciendo una conexión con la divinidad. Inhalamos para entonar. Suavemente lleva tus manos hacia las rodillas y poco a poco ve abriendo tus ojos, siendo consciente de tu presente. Y vas a girar tu cabeza en círculos amplios. Siente este movimiento despacio y suave. Disfruta este movimiento. Haz amplios esos círculos. El día de hoy puedes ayudarte también de tu torso si es necesario. Dale libertad al movimiento, a tu cuerpo. Empieza a soltar la tensión muscular que pudieras tener. Última vez en este sentido y cambiamos de sentido. Observa que no estés tensa de ninguna parte de tu cuerpo. Última vez y frena. Ahora te voy a pedir que con tu pulgar derecho lo pongas en tu entrecejo y demos 15 círculos ligeramente apretando tu entrecejo, 15 círculos hacia el lado derecho. Ahí vas a quitar la tensión. Posiblemente si tienes dolor de cabeza te ayude. Da 15 círculos. Esto nos ayuda a la concentración. Acuérdense que aquí está el sexto chakra, Ajna, este chakra de la intuición. Entonces vamos a activar este chakra haciendo estos 15 círculos hacia el lado derecho. Con una leve presión para activar nuestro Ajna, nuestro sexto chakra. Ya que termines esos 15 círculos suaves, pero con ligera presión, vamos a dar un masaje a tu cráneo. Entonces, separa todos los dedos de tus manos y toca tu cabeza y da ligeros circulitos en tu cabeza. Dale ese masaje y ve cambiando dónde están tus manos y da este masaje a tu cráneo, suavizando, ¿no?, toda la parte del cráneo, relajando también los pensamientos y concéntrate como das también ligeros circulitos con las yemas de tus dedos. Puedes cerrar tus ojos y ve cambiando el lugar de tus manos, dándole un masaje a todo tu cráneo. Después te quedas a los lados y aprietas ligeramente y sueltas. Lo vamos a hacer 4 veces. Aprietas ligeramente y sueltas. 2 veces más. Aprieta ligeramente. Suelta. Una vez más. Aprieta ligeramente y suelta. Ahora vas a poner
poner tus palmas y vas a hacer fricción con ellas, generando energía. Siente la energía, siente la energía. Y esa energía la vas a llevar a la coronilla de tu cabeza. Vamos en 3, 2, 1. Lleva esa energía hacia tu cabeza, hacia la coronilla. Y de ahí vas a llevar una intención nuevamente, tu sankalpa, llevándola a todo tu cuerpo, generando esa energía desde Sahasrara, que es el séptimo chakra que está aquí arriba en la coronilla, para que ilumine todo tu cuerpo de armonía. Y soltamos, sacude tus manos ahora, sacude tus brazos. Y ahora círculos con tus hombros, hacia atrás, hacia abajo. Dale esta amplitud a la articulación de los hombros. Disfrútala. Recuerda que ahorita dale este movimiento a tu cuerpo, no te limites. Si es necesario llevar tu torso hacia adelante y hacia atrás, hazlo. Siente este movimiento que haces una apertura de pecho y ahora cambiamos de sentido hacia adentro. Puedes ir hacia, como hacer unas ligeras ondas con tu cuerpo, a lo mejor te sirve. Sé libre de tu cuerpo y genera armonía, lo que te haga sentir bien y que vayas despertando tu cuerpo. Última vez. Y ahora abre tus brazos amplio, 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 amplio y encórvate y abrázate. Ahora cambia el cruce de tus manos. Si la izquierda estaba arriba, ahora va abajo. Abre, abre, abre y abrázate. Lo vamos a hacer una vez más de cada lado. Abre, abre, amplio, mira hacia arriba. Cambia nuevamente el cruce de tus manos, abrázate. Última vez, abre, amplio y abrázate. Lleva tus brazos hacia arriba en la inhalación, en la exhalación rota hacia tu lado derecho. Y es una suave torsión, activando también nuestro sistema digestivo. Abre tus brazos, súbelo en la inhalación, en la exhalación rota y haz una torsión suave. Una vez más de cada lado, sube la inhalación los brazos, exhala y rota suavemente. Recuerda que rotas desde las costillas. Última vez, sube tus brazos en la inhalación, exhala, rota y una torsión. Eso. Ahora estira tu pierna derecha. Tu pierna izquierda la vamos a poner flexionada. Y lo que vamos a hacer es una, que tu espalda no se encorve. Alarga tu espalda. Vas a tomar con tus manos tu planta del pie. Y vas a inhalar, alargar, inhala, exhala, intenta estirar. Suavecito, porque vamos empezando. Inhala, alarga. La pierna que está estirada está en flex. Estira suavecito. No es necesario estirar todo. Y alarga en la exhalación. Estira. Aquí activa tu columna. Si no agarras el empeine, pues toma de tu espinilla y estira. Activa tu abdomen. Una vez más y vamos a sostener. Inhala, exhala y aquí sostén. Donde quede, si te queda aquí está perfecto. Y aquí sostenemos 5, 4, 3, 2, 1. Soltamos, cambiamos, estiramos pierna izquierda, flexionamos derecha, alargas tu columna, tomas tu planta de los pies, inhala, exhala y estira. Flexiona en la inhalación, exhala en la exhalación. Digo, estira en la exhalación. Flexiona y estira. Una vez más y vamos a sostener. Flexiona
y estira. Y aquí detenemos. Acuérdate que te puedes quedar aquí, no pasa nada. 5, o es más, en el, aquí en el muslo. 4, 3, 2, 1. Soltamos. Ahora te voy a pedir que vamos a hacer un masaje hacia la planta de tus pies. Posiblemente ya conoces el masaje, si no, lo vamos a aprender el día de hoy. Con los nudillos de tu mano, lo que vas a hacer, me voy a levantar un poquito, lo que vas a hacer es que con tus nudillos vas a agarrar, como si esta fuera mi planta del pie, y lo que vas a hacer es que vas a llevar tus nudillos a lo alto de tu planta del pie, donde están tus dedos, y lo vas a hacer hacia abajo, ligeramente con una presión. Entonces vas a hacer con tu planta de los pies este masaje hacia abajo, y después con tus nudillos vas a hacer pequeños circulitos en toda la planta de tu pie, dándole un masaje, porque la planta del pie es quien nos soporta. Entonces a veces ahí se genera mucha tensión, hay que quitarla, hay que quitar esa tensión. Entonces empieza a hacer este masaje a tu planta de los pies, agarras tu planta de los pies y primero con los nudillos hacia abajo, de arriba hacia abajo. Y después vas a hacer círculos con tus nudillos. También lo puedes hacer con tus dedos pulgares, ¿no? El chiste es que aprietes y quites tensión de tu planta de los pies. A veces pasan meses o a veces hasta años que no le damos un masaje a la planta de los pies, y en verdad que se lo merecen, porque es la planta la que nos carga todo nuestro peso, la que nos deja caminar. Entonces también hay que apapacharla a veces. Si tienes un aceitito por ahí, estaría perfecto que le pusieras alguna esencia de romero, de lavanda, de lo que tengas por ahí, y te ayude también a que aminore esta tensión. Ahora lo que vas a hacer es que, me voy a levantar nuevamente, vas a entrelazar tu mano con, imaginemos que esta es la planta de mis pies, entonces voy a meter mis manos entre los dedos de mis pies, y lo que voy a hacer es intentar entrelazar. Posiblemente les duela, porque justamente no estamos acostumbradas y acostumbrados a hacerlo. Entonces, metan la mano ahí entre los deditos, y como si quisieran hacer este entrelazado, y después estiran, y nuevamente entrelazan. Inténtenlo, y ahí pónganme en los comentarios cómo lo sienten, si les duele, si no les duele, si ya lo habían hecho. Cuéntenme. Entonces aquí yo estoy entrelazando, ¿no? El chiste es meterlos hasta el fondo, hasta el fondo, hasta el fondo. Y ya que está hasta el fondo, apretar. Puedes dar unos masajes, ¿no? Haciendo flex, punta, y después estiro y luego otra vez. Cuéntenme por ahí cómo lo están haciendo, cómo lo sienten. Recuerden que si tienen un aceitito les ayuda. Y ya que hiciste, ahora vamos hacia el otro lado. Recuerden, primero con los nudillos hacia abajo. Dale este masaje a la planta de tus pies. Después haces pequeños círculos igual con tus nudillos o con tus pulgares. Esto lo pueden hacer hasta viendo otra cosa, cuando estén viendo la tele o en las noches, estaría muy bien que hicieran este masaje. Después, recuerden, entrelazan, meten los deditos hasta el fondo si es posible, y después aprietan, estiran y aprietan. Díganme si están logrando, si tienen alguna duda. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a hacer flex, punta, flex, punta, flex, punta. Dos veces más, flex, punta, flex, punta. Muy bien. Y ahora ya que tenemos este masaje de cráneo, también tuvimos un masaje en nuestras plantas de los pies, nos vamos a poner en cuatro puntos, recordando la alineación, ¿no? Que haga un 90 grados tu rodilla, tu cadera, hombro, codo y muñeca. Y vamos a hacer gato. Saca tus glúteos, abre tu pecho. Empuja el piso en la exhalación. Baja, abre tu pecho, saca tus glúteos. No colapses los hombros. Gato,
empuje el piso, que te haga una curvatura en tu columna vertebral. Dos veces más. Siente el movimiento. Desde el coxis vas redondeando espalda media, espalda alta. Empujas y haces una curvatura. Última vez. Abre tu pecho. Y empuja. Dale esta movilidad a tu columna vertebral. Quitando tensión y presión de tu columna. Inhala, lleva tu brazo derecho hacia arriba. Abre tu pecho. Exhala, llévalo en medio de tu mano izquierda y tu pierna izquierda. No dejes que toque tu hombro. Nuevamente, inhala, sube tu brazo. Abre tu brazo y tu pecho. Exhala. Lleva tu brazo hacia arriba en la inhalación. Última vez y vamos a sostener arriba, abajo. Abre tu pecho. Exhala y ahora sí deja caer tu hombro. Si es posible, estira tu brazo izquierdo por arriba de tu oreja. Y aquí sostenemos. 5, 4, 3, 2, 1. Lleva tu brazo a la altura de tu cabeza, empuja el piso, quedamos en 4 puntos y ahora estírate, estírate, estírate a la postura de cachorro. Tus glúteos están hacia arriba. Intenta pegar tu pecho en el piso, barbilla hacia el piso y estírate. Proyecta tus emociones hacia la tierra, tu pecho. Aquí sostenemos 5, 4, 3, 2, 1. Lleva tus manos a la altura de tu pecho y te vas a deslizar hacia enfrente. Y esta vez nos vamos a deslizar a un esfinge, parecido a la cobra, pero ahora vas a poner tus antebrazos en el piso. Abre tu pecho y mira hacia enfrente. Inhala, exhala, mira hacia tu lado derecho. Mira hacia tu lado izquierdo ahora. Lado derecho nuevamente. Y lado izquierdo. Lleva tus manos a la altura de tu pecho. Y lleva tus glúteos pesados hacia atrás, embalázala. Frente en el piso y esta vez lleva tus brazos hacia atrás. Descansa tu zona lumbar. Y aquí disfruta esta postura de reverencia. La postura del niño, balázala, es postura de reverencia hacia ti misma o hacia ti mismo. Lleva tus manos a la altura de tu cabeza y empuja el piso. Y ahora incorpórate nuevamente a 4 puntos y lo vamos a hacer del lado izquierdo. Primero, baja, abre, ya te sabes la secuencia. Gato, desde el coxis, redondea, 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 empuja. Siente cómo se va redondeando tu espalda. Aquí abre, en baja, sacas tus glúteos, abres tu pecho. Redondea desde el coxis, empuja, pulga hacia tu ombligo, dos veces más. Recuerda que tus rodillas no están juntas, están abiertas a lo ancho de tus crestas ilíacas, de los huesitos de tu cadera. Los dedos de tus manos también están separados. Última vez. Empuja y mira hacia tu ombligo. Regresamos a una postura lenta y sube tu mano izquierda ahora, abre tu pecho y que no toque tu hombro, ya sabes cómo es. Nuevamente, abre tu mano hacia arriba y hacia el cielo, que no toque tu hombro y entra tu mano entre tu brazo derecho y tu pierna derecha. Última vez y ahora sí sostenemos abajo. Deja caer tu hombro y tu sien esté en el piso. Si te es posible, estira tu brazo derecho. Y aquí sostenemos. 5, 4, 3, 2, 1.
Casana sigue cachorro. Entonces subo. Alargo, 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 alargo. Mis glúteos están hacia arriba. Y proyecto mi pecho y mi barbilla hacia el piso. Y alargo un poquito más. Y aquí sostener. 5, 4, 3, 2, 1. Lleva tus manos a la altura de tu pecho y deslízate hacia enfrente. Entra en un esfinge poniendo tus antebrazos en el piso. Tus brazos están a la altura de tus hombros. Abre tu pecho. ¿Cómo abres tu pecho? Llevas como tus codos hacia ti. Haces una ligera fricción aquí en el piso. Tus dedos de las manos están bien abiertos. Y recuerda, mira al frente. Y ahora mira hacia tu lado izquierdo. Suavecito. No es necesario generar ahí una tensión en el cuello. Porque lo que queremos es disminuir la ansiedad, el estrés. Ahora mira hacia tu lado derecho. Recuerda no hacer una hiperextensión del cuello, ¿no? Ligerito. Si te da aquí, ahí. Última vez, del lado derecho. Lleva tus manos a la altura de tu pecho y lleva tus glúteos pesados hacia atrás, entrando en balázana. Lleva tus manos hacia atrás. Y aquí suelta la tensión, libérate. Lleva tus manos a la altura de tu cabeza, sube redondito, 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 redondito. Lleva tus manos en 4 puntos, activa tus metatarsos y vamos a subir nuestra cadera, entrando ligeramente a un perro boca abajo, pero con las piernas flexionadas. Lleva tus manos más adelante y está abierto tu compás de tus manos a la altura de tus hombros. Y aquí proyecta tus axilas y tu esternón hacia el tapete. Nuevamente como si quisieras ir a 4 puntos, pero tus rodillas flotantes. Otra vez, perro boca abajo con piernas flexionadas. 4 puntos, rodillas flotantes. Perro boca abajo con rodillas flexionadas. Última vez, rodillas flotantes. Y ahora sí, estira tu espalda y si te es posible, ve estirando poco a poco tus piernas. Y como si estuvieras en una caminadora, flexiona alternadamente tus rodillas, liberando tensión. Y cada vez más proyecta tu esternón y tu pecho hacia el tapete. Tus glúteos, tus isquiones van hacia el cielo. Y ve suavecito haciendo estas flexiones alternadas en tu nombre. Inhala, sube tus talones lo más alto, lo más alto, lo más alto. Exhala y baja esos talones. Sube tus talones en la inhalación, lo más alto, lo más alto. Exhala, bájalos. Última vez, sube y baja. Ahora, lleva tu pierna derecha hacia el cielo, escapada con pierna derecha. Flexiona tu rodilla y haz círculos con tu rodilla hacia tu lado derecho. Amplios esos círculos. Nuevamente capada, estira tu pierna derecha y lleva tu rodilla en medio de tus dos manos. Estira tu pierna izquierda. Inhala, brazos hacia arriba. Puedes entrelazar tus manos y subir tus brazos en una paloma. Baja tus brazos. Quédate unos segundos. Si te es posible, flexiona tu pierna y tómala.
Si no, quédate ahí. Lleva tus manos a la altura de tus rodillas. Con la fuerza del abdomen, lleva tu pierna derecha hacia atrás. Y ahora estira tu pierna izquierda, encapada con pierna izquierda. Flexiona la rodilla y da círculos con tu rodilla. Amplios. Aquí tienes que abrir tu cadera, no la cierres. Abre tu cadera. Dos círculos más. Estira tu pierna y llévala en medio de tus manos. Estira tu pierna derecha. Entrelaza tus manos y súbelas. Postura de la paloma. Puedes mirar hacia arriba. Puedes dejar tus manos paralelas, juntarlas. Si puedes, flexiona tu pierna y tómala. Si no, déjala. Nos quedamos aquí unos segundos. Tus manos a la altura de tu rodilla. Lleva tu pierna izquierda hacia atrás. Y entra en un perro mirando hacia abajo. Adho Mukha Svanasana. Flexiona tus rodillas, llévalas hacia el piso. Glúteos pesados hacia atrás. Balasana. Suavecito, ve llevando tus manos hacia tus muslos. Lo último que sube es tu cabeza. Gira tus pies hacia el lado derecho. Y ahora vas a ponerte como en postura fácil. Y lo que vas a hacer es que vas a tomar tus dos dedos pulgares con tu índice y tu anular. Y lo que vamos a hacer es que vamos a dar 8 giros. Llegando a nuestro lugar. Fíjense cómo lo voy a hacer. El chiste es que sean 8. Entonces vas a hacer hacia atrás y hacia adelante. Este es 1. Y así lo vas a hacer 8 veces hasta que regreses. 2. 3. Fuerza del abdomen, presencia. 4. 5. 6, 7 y último 8 y regresamos en donde estamos. Ahora te vas a poner con la flexión de tus piernas, vas a poner tus manos por abajo de tus corvas, vas a entrelazar tus manos y nuevamente vamos a hacer este balanceo 8 veces, pero esta vez con las piernas hacia atrás de tu cabeza. 1. En la octava vas a intentar quedarte en Halasana. Halasana donde tus piernas están justo por atrás de tu cabeza. 3. 4. 5. 6. 7. Intenta quedarte en Halasana. Y aquí llevas tus piernas hacia atrás. Si no te es posible entrar a Halasana, puedes hacer la postura del niño, Balasana, o la postura del puente. Y aquí puedes llevar una pierna hacia arriba y bajarla, la otra, bajarla, o quedarte en Halasana. Nos quedamos 5, 4, 3, 2, 1. Suavecito y vértebra por vértebra vas a regresar sin que tu cabeza se despegue del tapete. Lleva tu planta de los pies en el piso y siente tu columna vertebral. Estira tu pierna derecha, flexiona la izquierda y llévala hacia tu pecho. Suelta la tensión.
Cambiamos, estira pierna izquierda, flexiona derecha y llévala hacia tu pecho. La pierna izquierda ya no está en flex, la que está estirada. Flexionamos las dos, tomamos nuestras espinillas y balanceamos de izquierda a derecha. Siente cómo le das un masaje a tu zona lumbar, a toda tu columna vertebral, tu espalda alta, tu espalda media, omóplatos. Libera la tensión. En la exhalación deja caer tus rodillas hacia el lado izquierdo. Abre tus manos en cruz, palmas hacia arriba. Tu mirada al lado contrario de donde están tus rodillas. En la inhalación lleva tus rodillas al centro y en la exhalación déjalas caer hacia el lado derecho y tu mirada al lado contrario. En la inhalación hacia el centro lleva tus plantas hacia el tapete, tus plantas de los pies. Vas a estirar tu pierna izquierda, tu pierna derecha. Y vas a ir entrando a tu postura de Shavasana. Hombros relajados, brazos a tu costado de tu cuerpo, palmas hacia arriba. Si tienes lentes, quita tus lentes para quitar la presión ocular. Ligeramente tu barbilla hacia tu pecho. Cierra tus ojos y concéntrate en tu respiración. Recuerda que la sugerencia del día de hoy es que observes todas las actitudes tuyas, todas las conductas, todas las actividades que te hagan sentir bien, las interiorices, porque hoy quiero que tu prioridad sea tu bienestar, que tu prioridad seas tú. Hoy dedícate el día a ti misma, a ti mismo. Quita tu estrés, pero también reconoce qué te hace sentir bien. Inhala y exhala con un suspiro por la boca. Suelta tensión. Inhala, 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 inhala. Exhala por la boca y suelta tu tensión. Dos veces más. Inhala, 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 inhala. Más, inhala. Exhala por la boca. Última vez. Inhala. Y suelta por la boca. Quien quiera se puede quedar en esta postura de 3 a 5 minutos. Quien esté lista, listo, flexione sus rodillas, gírate a tu lado derecho en postura fetal. Y aquí regálate una sonrisa interna y externa. En la inhalación, estira tu pierna izquierda y ve incorporándote suave, lo último que sube es tu cabeza. Y llega a una postura fácil y cierra tus ojos. Lleva tus manos al centro del pecho, que tus palmas ligeramente se presionen, haciendo una conexión contigo, con tu ser. Tu barbilla ligeramente hacia tu pecho. Y nuevamente trae a tu presente la sankalpa, la intención que pusiste. Recuerda que tú tienes el control del presente, que tú eres responsable de tus acciones, pero que reconozcas qué te hace sentir bien. Hoy prioriza la armonía y el bienestar para ti misma y para ti mismo. Dedícate este día a ti. Es día de armonía contigo. Llévalo hacia todo tu día. Y para sellar nuestra práctica, vamos a cantar el mantra Shanti. Shanti significa paz. Lo vamos a cantar 3 veces. Paz para ti, paz para los demás y paz para el universo. Inhalamos para entonar. Shanti.
y Namaste.